Efectivamente, muchas gracias, buenos días. Con bastante satisfacción estamos dando inicio a lo que es el tercer periodo académico del 2024, el último de este año. Pero la peculiaridad de este periodo es que estamos recibiendo estudiantes de nuevo ingreso y que son aproximadamente 4.500 los que se autorizaron para ingresar bajo la modalidad de matrícula excepcional. Es decir, que tendrán que llevar únicamente dos clases, dentro de ellas español general y una clase de las matemáticas a las cuales pertenezca a su carrera, así como también el curso propedéutico y el curso de introducción a la vida universitaria. Mucha satisfacción porque estamos viendo de manera típica un aumento en el proceso de matrícula institucional. Normalmente el tercer periodo disminuye, pero al contrario, se presentó un fenómeno este tercer periodo que ha aumentado, sumado a ello el hecho de que hay una gran cantidad de traslados de universidades privadas a este año. Y las buenas noticias también, abogado, continúan, ya que se estará invirtiendo en infraestructura. Efectivamente, de hecho ya hemos realizado la planificación hasta este momento, en donde son aproximadamente 1.169 millones del presupuesto asignado para el próximo año, en donde se va a invertir en infraestructura. Son estrictamente 6 proyectos que se van a llevar, sumado a que se desarrollarán 2 proyectos con fondos propios institucionales que ya están programados, y vamos a hacer crecer lo que es la infraestructura. Pero algo debemos de aclarar, de que si bien es cierto, se ha presupuestado 7.700 millones, no es suficiente, y estamos buscando los acercamientos con el Congreso Nacional para poder aumentar esta cifra. Un 6% es lo que se le da a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, entonces usted estaría negociando que se incremente, porque sabemos que el nivel de matrícula cada año va incrementando. Ok, el artículo 161 de la Constitución dice que no menos del 6%. No estamos recibiendo ese 6%, son 7.700 millones, y si hacemos una valoración del presupuesto serían no menos de 20.000 millones de lempiras que tendríamos que recibir. En tal sentido, vamos a buscar un aumento. Sabemos la realidad económica del país, pero hoy se presenta una necesidad para fortalecer el tema de tecnología, infraestructura, carreras, nuevas carreras a nivel nacional, y por eso necesitamos de entonces también esa es la UNE, entonces habilitar nuevas carreras para nuestros estudiantes. Completamente, porque hay carreras que ninguna otra universidad las va a abrir porque no son económicamente rentables, pero nosotros somos la Universidad Nacional encaminada a fortalecer el conocimiento, indistintamente el tipo de conocimiento. Somos los abanderados para aperturar nuevas carreras, innovadoras carreras, y eso finalmente nos limita por la falta de personal. Bueno, muchísimas gracias, abogado.